Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala 1 de teoría económica. Vamos a analizar hoy los efectos de los impuestos sobre la economía. Bueno, pues los impuestos, evidentemente, si recordamos alguna de las sesiones anteriores, era la principal fuente de ingresos del Estado. Había unos impuestos directos que grababan directamente la riqueza de las personas, como podía ser impuestos sobre la renta, impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre beneficios de las empresas o impuesto sobre sucesiones. Y luego había dos impuestos que eran indirectos que no grababan directamente la riqueza de las personas, sino que grababan el consumo. Y el ejemplo típico era el IVA, ¿no? Ya habíamos hablado de todos aquellos efectos perversos que decían que si se nos incrementaban los impuestos indirectos, como el del valor añadido, al 21% y se reducían los demás impuestos, tenemos la ilusión de ser más ricos, con lo que gastábamos más y al final el Estado recaudaba más. Vamos a ver con rotulador azul, aquí está en rojo y negro los efectos, pues vamos a ir analizando con un rotulador azul para ver la jugada, casi con la moviola, ¿qué ocurre cuando se aplica en el primer caso un impuesto sobre los fabricantes y en el segundo sobre los consumidores? La situación de equilibrio sería la que está marcada en negro, vamos a llamar el punto E, que me define una cantidad vendida a un precio de mercado E, en el cual la curva de oferta y la curva de demanda coinciden. Bueno, si se aplica un impuesto sobre los fabricantes, la curva de oferta evidentemente se desplaza hacia la izquierda, porque sería igual que si se incrementasen los precios de los factores productivos, hubiese una disminución de las tecnologías o las expectativas. En el fondo, lo que implica es una mayor merma en lo que serían los deseos de fabricación de los oferentes o de los vendedores, y llegamos a una nueva situación, que vamos a llamar situación de equilibrio en impuestos, en la cual tenemos una cantidad Q1E, que sería de los impuestos, que evidentemente es menor. Luego ya vemos que hay una situación de merma, porque ya no estamos en una situación eficiente. Y luego tenemos que llevar, prolongando el punto de equilibrio, este sería el precio pagado por el comprador, o sea, por los clientes, porque es la nueva situación de equilibrio entre oferta y demanda. Es igual que cuando desplazábamos las curvas de oferta por cualquiera de las variables que influían, hay un incremento de precios, como veis, el precio del impuesto, y en cambio, al ser el impuesto aplicado sobre el fabricante, el precio recibido por este, por el vendedor, sería el determinado por la antigua curva de oferta. Con lo que toda esta magnitud que aparece aquí, que estoy marcando en azul, sería la magnitud del impuesto que el Estado aplica, en ese caso, a el fabricante. Luego veremos quién es el que paga más parte, sobre quién es el que recae la carga mayor del impuesto en función de las curvas de oferta y demanda o de las elasticidades correspondientes. Vamos a ver qué ocurre en el caso de que ahora el impuesto se aplique sobre, en este caso era sobre el vendedor, fabricante o vendedor, en este caso sobre el consumidor. Bueno, pues lo que ocurre es que partimos otra vez de la situación de equilibrio Q/E a P/E, en la que es una situación de equilibrio eficiente de mercado. Entonces, si se aplica un impuesto sobre los consumidores, evidentemente reduce la renta, con lo que la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. La nueva situación de equilibrio, que llamamos EI, determina una cantidad nueva, otra vez inferior, luego no es eficiente, a la que debería haber en competencia perfecta. Y aquí vemos que este sería el precio pagado por los vendedores, y este, perdón, por los compradores, el precio pagado por los compradores sería este, y el precio recibido por los vendedores sería este. Y nuevamente la cuantía del impuesto, que se queda el Estado con ella, sería la definida entre el precio pagado por los compradores, que va hasta la curva de demanda, y el precio recibido por los vendedores, que sería el de la nueva curva de demanda en interacción con la oferta anterior. Bueno, una vez visto esto, nos planteamos quién paga o quién carga con el mayor o con la mayor parte del impuesto. ¿Qué agente económico? Bien, el comprador, el cliente o el vendedor o fabricante. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues para saber si es el comprador, esa distancia que hay del precio de comprador aquí con el precio de equilibrio en ambos casos, y en el caso del vendedor, lo que tenemos que analizar es la distancia del precio de vendedor,
precio recibido por el comprador con el propio precio de equilibrio. Y nos da lo siguiente, que si la curva de oferta es más elástica que la de demanda, o sea, sería si la curva de oferta es de esta manera y la de demanda es así, lo que nos dice es que la mayor cantidad de impuesto recae sobre el consumidor. Vamos a hacer el ejemplo. Imaginaros que se produce un incremento, vamos a hacer un poquitín, está un poquitín no tan exagerada, de esta manera. Imaginaros que se produce un impuesto sobre el vendedor. Bueno, se produce un impuesto sobre el vendedor, ¿qué ocurre? Que la curva de demanda viene a esta nueva posición, de prima, tenemos que marcar, como antes, la situación inicial sería PE y QE, la nueva situación, que sería esta que está aquí, nos daría una QE' y tendríamos un precio recibido por el vendedor que estaría aquí. Y en cambio tendríamos que prolongar todo esto hasta aquí arriba, que sería el precio pagado por el comprador. Y como os dais cuenta, esta distancia es mucho mayor que esta. De la misma manera, si aplicásemos el impuesto sobre el vendedor, se desplazaría la curva hacia aquí y pasaría lo mismo. Y si la curva de demanda es más elástica que la de oferta, el impuesto recae sobre el vendedor. Sería, pues, el caso que la curva de demanda fuese de esta manera y la curva de oferta fuese de esta. Si aplicamos el impuesto correspondiente, veríamos que en este caso el tamaño pagado, la distancia entre el precio pagado por el comprador y el precio de equilibrio sería menor que el precio recibido por el vendedor y el precio de equilibrio. Bueno, este juego de gráficas lo que nos permite es ver cuál es el resultado de lo que se llama pérdida de eficiencia en mercados supuestamente libres cuando hay una intervención del Estado para recaudar. Independientemente de que se recaude con impuestos directos o indirectos, el resultado es siempre este. Si se produce sobre el fabricante, sobre el vendedor, la curva de oferta se desplazaría hacia allí, y si se produce sobre el vendedor, sobre el comprador, la curva de demanda se desplazaría. ¿Qué es lo normal? Bueno, pues lo normal es que se aplique sobre los dos, con lo que se desplazarían las curvas de oferta y demanda hacia la izquierda en los dos casos, con lo que evidentemente el margen del impuesto sería superior. Espero que os haya quedado, bueno, un poquitín clara el significado de lo que son los impuestos en los mercados competitivos, y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.